Me da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida y bueno, pues platicar con ustedes acerca de este viaje del certificado en estudios de la felicidad desarrollado, impartido por el doctor Tal Ben-Shahar. Antes de platicarles de este programa, me gustaría presentarme. Soy Arlene Solotkin, dirijo el Instituto de Bienestar Integral. Y desde hace 6 años se fundó con la intención de poder brindar herramientas y desarrollar programas que puedan ayudar a potenciar el bienestar y el florecimiento humano en lo individual, en familias, en organizaciones. Y una de mis pasiones más grandes es realmente el poder contribuir a la sociedad civil y a generar países y comunidades de mayores niveles de bienestar y compromiso social. Así que, bueno, llevamos funcionando, como dije yo antes, 6 años, y a lo largo de estos 6 años tuvimos la hermosa oportunidad de establecer una relación muy directa con el doctor Tal Ben-Shahar, quien pues es el fundador también del Happiness Studies Academy, uno de los más grandes íconos en el campo de la psicología positiva y el estudio de la felicidad alrededor del mundo. Y bueno, realmente ahí sí puedo hablar un poquito que en su momento logramos persuadirlos para que pudieran traducir todo el programa al español y que pudiéramos brindar todas estas herramientas al mundo de habla hispana. Yo llevo en el campo de la psicología positiva desde un poquito antes que se fundara. Estudié con el padre de la psicología positiva, que es Martin Seligman, y desde entonces he venido siguiendo esta trayectoria y ha sido una enseñanza que ha impactado mi vida, no solo en lo profesional, sino por supuesto en el ámbito personal. Y bueno, después de muchos años quería profundizar en mis estudios y tomé la certificación con Tal Ben-Shahar en su momento en Massachusetts. Y a partir de ahí fue cuando dije, bueno, ¿cómo es posible que no podamos traer esto a esta región del mundo? Y no a esta región, tenemos gente de habla hispana de muchos otros países y continentes también. Y ¿sabes qué? Me gustaría pedirte, Ale, si me ayudas con la parte de admitir a la gente, porque sí. ¿Sí? Sí, no te gracias. Preocupes. Sí. Porque me distraigo un poquito. Y entonces, bueno, logramos hacer este vínculo con Tal Ben-Shahar. Y bueno, hemos ofrecido el programa ya por varios años. El programa ha tenido algunos cambios. Y pues sé que muchos de ustedes han estado interesados, algunos recientemente, otros por tiempo largo. Y bueno, creo que es un muy buen espacio el poder compartir con ustedes no solamente el contenido del programa, sino por supuesto también pues cómo esto impacta en nuestra vida personal y profesional. Por ello también estoy muy contenta de ver caras conocidas, de contar con Hugo, Valentina, Alex, Verónica, que también está en el programa, y bueno, ver cómo sus experiencias los han impactado y qué pueden compartir con el resto de las personas, ¿no? Sé que muchos de ustedes no tienen la cámara prendida y los participantes no la tienen que encender, pero queremos que sea un diálogo, un conversatorio. Pero de antemano sí agradezco muchísimo el que nos acompañen todos los que vienen a aprender y a saber más del certificado. Y por supuesto también, pues, de veras, todos los alumnos y que forman parte de esta gran comunidad, muchísimas gracias. Bueno, alumnos y compañeros, ¿no? Más bien compañeros de este camino. Así que, bueno, voy a empezar por compartir brevemente parte del contenido. Me voy a ir un poquito rápido porque la mayoría de ustedes ya están familiarizados con el contenido de la certificación, pero se los voy a platicar cómo funciona brevemente.
y después vamos a pasar con los testimonios. Sé que Valentina se tiene que ir, así que vamos a iniciar con ella. Y bueno, espero que me digan si pueden ver bien y si se escucha todo. Ay, perdón, empecé al revés. Ok, ya se ve muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues voy a empezar con un video directamente de Tal Ben Shahar que espero disfruten y espero se escuche bien. Si no, me lo hacen saber, por favor. The most important natural resource of Latin America is you, the people. I'm always struck by the warmth, by the generosity, by the kindness of people around Latin America whenever I visit. And it therefore gives me great pleasure to offer the Certificate in Happiness Studies in Spanish to make it more accessible to you so that you can go through this life-changing journey. I'm so much looking forward to going through this journey with you together. ¿Solo soy yo o se corta poquito? Perdón, no lo pudiera. Sí se corta. ¿Sí se corta? Sí, es que sí se oye, corta. Como tiene los subtítulos, se entiende, pero se oye. Ajá, exacto. Ay, sí, yo estoy de acuerdo. Totalmente. Lo puedes dejar correr por los subtítulos, son muy claros, ¿no? Sí, es que no dura mucho. Sí, pero ¿lo lograron ver todo o no? Bueno, no duró más que un minuto. Bueno, sí, en mi caso sí se entiende. Es un poquito difuso el audio, pero ya con el escrito se aclara. Bueno, les voy a decir lo que él está diciendo y Ale, si me puedes ayudar a ver si eventualmente, si quieres, casi al final lo volvemos a poner para que probemos desde, a lo mejor es mi conexión al internet. Ok. Sí, pero... Sí. Gracias. Pero bueno, básicamente lo que él está diciendo es que aprecia mucho de Latinoamérica la calidez, la generosidad de la gente y que realmente le emociona mucho el poder ofrecer el programa totalmente en español para todos ustedes. Me gustaría de alguna manera compartirles que dentro de la comunidad de aprendizaje hay como 1,700 alumnos más o menos o 1,500 alumnos y casi 200 alumnos son parte de la comunidad de aprendizaje del mundo de habla hispana. Así que, pues, ahí estamos, tenemos una importante presencia. Y bueno, pues, les platico que Happiness Studies Academy realmente tiene la intención de formar líderes. Líderes en diferentes campos profesionales, obviamente líderes de la vida personal de cada uno de nosotros primero, pero líderes conscientes que puedan hacer algún cambio en su comunidad, en sus familias, en el mundo organizacional, instituciones educativas, y es un instituto que está muy comprometido verdaderamente con el dar las herramientas prácticas para que los líderes puedan asumirlas y utilizarlas para, pues, ahora sí que aplicarlas tanto en su vida personal como en su vida profesional. Algo bien importante es que es un programa que no nada más busca compartir información, sino que busca promover la transformación en las personas. Esto es muy, muy importante. Y es una distinción muy que vale la pena hacerse. Tanto la psicología positiva como los estudios de la felicidad están absolutamente basados en la ciencia. Todo lo que Tal Ben Shahar comparte, habiendo sido él graduado de Harvard, profesor del curso más popular en la historia de la Universidad de Harvard, él está comprometido justamente en unir lo que él llama la Torre de Marfil, o lo que se conoce como la Torre de Marfil, que es toda la vida universitaria o todas las investigaciones universitarias con el mundo en general, ¿sí? Aterrizar estos conceptos y hacerlos prácticos y útiles y que no sea nada más
el papá del investigador y el equipo del investigador los que se enteran de grandes hallazgos que desgraciadamente después no impactan al mundo, porque nosotros, la gente que vivimos y trabajamos, no nos enteramos de todos estos hallazgos. Entonces, el programa se centra principalmente en el modelo SPIRE, un modelo que creó Tal Ben-Shahar con algunos colegas, que habla de cinco elementos principales. Habla del ámbito espiritual, no religioso, pero espiritual, que tiene que ver con sentido de vida, con estar en el presente, el cultivo de la conciencia plena, cómo cultivar el bienestar físico también, intelectual, relacional y emocional, para poder realmente tener un bienestar integral en todas estas áreas. Podemos profundizar en el modelo un poquito después, pero quiero ir siendo ágil para que puedan también escuchar los testimonios que son tan importantes. El certificado está compuesto de dos diferentes semestres. Uno, donde se habla de la introducción a los estudios de la felicidad, en donde se abarca más la parte teórica y científica del campo de la felicidad. Es el único certificado en su género que estudia la felicidad como una disciplina y a partir de la lente de la filosofía, la psicología, conceptos de economía, etcétera, ¿sí? Entonces, estamos hablando del único programa que estudia uno de los componentes más importantes de la vida humana de una forma muy disciplinada y muy científica. Y el segundo semestre se llama Facilitando Felicidad, en donde realmente se busca profundizar en herramientas y técnicas prácticas para cultivar una vida más feliz, pero también para ayudar a otros a elevar su nivel de felicidad. Entonces, la idea es que tú apliques en tu vida primero todas estas herramientas para que puedas tú después compartirlas de forma orgánica y que no sea nada más una disciplina en donde, bueno, yo estudié como maestro y paso las herramientas, pero yo en mi vida no experimento estos procesos. Y eso hace que, por supuesto, nos pongamos más la camiseta y también profundicemos mucho más en las prácticas, en los estudios, y a la hora de transmitirlo, tengamos mucho más solidez para poder hacerlo. Ahora, ¿por qué se une la gente a este programa? Y ahorita vamos a pasar a los testimonios, pero es mucha gente busca encontrar mayor significado y alegría en su vida. Ahorita Hugo nos va a contar también de eso. Muchos lo hacen porque quieren ayudar a otras personas. Hay mucho interés para ser también un Chief Happiness Officer en su propia organización, un gerente de felicidad, o para abrir un centro de felicidad, que podemos también compartir un poco más de qué es lo que esto significa. Y la gente sale muy preparada para poder dirigir talleres, seminarios, y participar en un campo que todavía está apenas emergiendo y que está creciendo considerablemente. ¿Qué reciben los alumnos al tomar el programa? Una vez que tú te unes a la comunidad, estás accediendo, bueno, primero a más de 40 horas de videos pregrabados con Tal Ben-Shahar, lecturas y reflexiones con cada uno de los temas, en tres diferentes niveles de profundidad, que puedes estudiar ya sea todo en un año, si tienes todo el tiempo y las ganas y el compromiso de hacerlo. Pero algo muy padre es que el énfasis aquí no es poner palomita y decir ya hice el módulo 1, el 2, el 3, ir avanzando, sino el énfasis está en que tengas una experiencia enriquecedora y que verdaderamente te sirva. Y es por ello que una vez que eres parte de la comunidad, no tiene vencimiento la plataforma y puedes quedarte de por vida como estudiante mientras exista Happiness Studies Academy, y muchas veces se va subiendo información nueva y relevante. Tienes acceso exclusivo a eventos en línea con el equipo docente y también a eventos presenciales
que se darán alrededor del mundo. Ya han habido algunos en Miami, iba a haber uno en México en octubre, que bueno, desgraciadamente no se pudo llevar a cabo, pero eres parte de una comunidad internacional que busca mejorar su vida, pero también de verdad potenciar la vida de los demás. Y parte de la comunidad de aprendizaje está compuesta de líderes en diferentes ámbitos, coaches, psicoterapeutas, especialistas en educación, tenemos líderes organizacionales, gente que trabaja en universidades y bueno, en general personas que queremos vivir mejor, que tenemos el anhelo y sabemos que la felicidad no es algo que se termina, sino que es algo que se puede potenciar y que puedo ser cada vez un poquito más feliz, entendiendo que no hacemos promesas de que tu vida, tomas el curso y ya te graduaste en el tema de la felicidad, es un camino que dura toda la vida y que tiene tu vida altos y bajos, pero lo que sí te da es muchas herramientas y factores de protección que verdaderamente contribuyen a poder navegar mejor durante tiempos de adversidad y que brindan herramientas muy importantes para también ayudar a la gente que vive alrededor nuestro. Entonces, bueno, esta es una de las fotos que tenemos de nuestra comunidad de aprendizaje en alguno de los webinars. Quiero decir que además de todos los recursos grabados que existen, tenemos webinars en vivo, algunos con Tal Ben Shahar en inglés, que por la misma pandemia él está ofreciendo de forma semanal. Esos, debo de decir, sí son en inglés. Y hay un webinar al mes conmigo, que es en español, donde retomo lo que él platicó en los webinars en inglés. Y además muchas veces compartimos información que es como pertinente a la comunidad de habla hispana, que a veces nuestras culturas son un poco distintas y que vale mucho la pena atender también. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla ahorita y quisiera pedirle a Valentina si me podrías hacer favor de compartir cómo ha sido para ti este proceso. Valentina, es socia directora de gestión de cambio en Controlia. Es una persona muy activa y sé que esta formación ha tenido un impacto importante en tu vida y me encantaría escuchar un poquito cómo ha sido este proceso y por qué te inscribiste y qué buscabas. Hola a todos. Yo soy Valentina y tengo 37 años y como desde los 14, 15 años yo me di cuenta que ser feliz era una chamba personal y que nadie le iba a hacer por mí. Entonces, desde entonces, con mis recursos de chavita de 15 años, empecé a tomar muchísimos cursos, talleres, leía todo lo que se puedan imaginar y demás. Y luego, cuando me tocó entrar a la universidad, decidí estudiar recursos humanos. Después me fui a hacer un MBA, una maestría en negocios y me especialicé en comportamiento organizacional y como que siempre me ha llamado mucho la atención el tema del comportamiento humano y del desarrollo y como de generar nuestra mejor versión. Entonces tengo 18 años como en todo este camino, pero finalmente la vida me llevó a estar en un campo profesional en temas de control interno, compliance y administración de riesgos y como emprendedurismo. Entonces, después pusimos mi empresa y como que este era el campo en el que yo me desarrollaba, pero siempre tenía como esta inquietud de seguir trabajando en mí y demás. Entonces, de manera formal, sí estudié o llevo estudiando como 18 años el tema del comportamiento humano. Y hace 2 años me tocó ir a Ciudad de las Ideas, que es un festival de ideas en Puebla, aquí en México, y se dan como TED Talks, parecido. Y me tocó ver la exposición de Tal, y en 30 minutos me enamoró. Entonces dije, yo tengo que estar ahí.
busqué a Ivy, así fue como conocí a Arlene, y lo primero que hicimos fue contactarlos para pues introducir todo este tipo de ideas en la empresa que nosotros tenemos. Y yo creo que son diosidencias porque al mes pues detonó todo este tema de la pandemia y nosotros ya estábamos como preparados para trabajar pues las emociones y toda la parte psicológica con nuestro equipo, y la verdad es que el programa que contratamos pues ayudó muchísimo a sobrellevar mejor todo este tema. Pero pues finalmente a nivel personal me decidí inscribir a esta certificación, de la cual yo rescato tres cosas súper importantes que pues ninguno de los talleres, diplomados, certificaciones, cursos, experiencias y demás que he tomado siento que me habían dado. El primero es pues una comunidad de personas que te entienden, que se interesan y que se apasionan por los mismos temas que tú. Entonces, la verdad es que es súper valioso, encuentras todo tipo de perfiles, todo tipo de aportaciones, y esa comunidad se me hace algo súper, súper valioso. El segundo son las clases y el contacto, y realmente poder vivir y percibir esta congruencia de Tal y de Arlene, de pues que no nada más son conceptos, sino al final existe una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace y cómo se vive, que pues es como lo que te va convenciendo en este camino. Y le da como mucha tangibilidad al proceso, y que yo sí creo que es acertado cuando dicen que este pues producto o certificación sí transforma tu vida. Yo creo que no es una exageración. Y el tercer elemento que yo rescato es que para mí esta certificación, la manera en cómo está estructurada, le da tanto orden a las ideas que se vuelve pues un recurso súper valioso para satisfacer cualquiera que sea el objetivo que tengas para inscribirte. O sea, si tu objetivo es trabajar en tu persona, es súper efectivo. Si tu objetivo es cambiar de giro, súper efectivo. Si tu objetivo es ir más allá de la autoayuda y realmente tener información científica, o sea, es como muy pues como muy completo. O sea, puede satisfacer cualquiera que sea el objetivo por el que te inscribas. En mi caso, pues a pesar de que tengo una actividad productiva específica y que sigo haciendo lo que tengo varios años haciendo en la empresa, pues me ha traído como una actividad complementaria súper divertida. Acabo de crear un espacio en Instagram por el simple gusto de compartir esta información y de contribuir mi granito de arena para construir un México y un mundo mejor, y me estoy divirtiendo horrores. Entonces, al mismo tiempo que estoy compartiendo, pues es como una terapia para mí, el reflexionar, el procesar la información, el tener el gusto de compartirla, el rebotarla. Entonces, la verdad es que ha sido y es un regalo de mí para mí, que lo vale. O sea, yo estoy feliz y la verdad es que se los recomiendo, cualquiera que sea el motivo o la razón que tengan para estar aquí hoy, creo que pueden salir bastante contentos. Valentina, ¿por qué no compartes la dirección de tu Instagram para que... Es @valentinamente_feliz. Perfecto, porque pone cosas de verdad muy lindas y muy valiosas para el tiempo que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias. Ya lo puso Ale, ya lo puso Ale en el chat también. Muchas gracias. Sí, la verdad es que es muy divertido. De repente ahí hay de todo, pero la verdad es que tengo muy poquito con el espacio, tengo como 3 meses y he recibido mensajes súper lindos, que al final he tenido como la fortuna de llegar a personas que ni conozco y que me han dicho
este mensaje cambió mi día, escuché la frase que necesitaba para cambiar de chip, hoy decidí comprometerme a trabajar en mi felicidad, hoy dejé atrás el victimismo, o sea, como, pues no sé, tal vez hay tantas personas allá afuera que solamente están esperando ese mensaje, ese empujoncito, esa gota de optimismo, no sé. Y al final, pues este espacio ha sido como el medio para que ellas reencuentren como ese poder. Y pues ahí va cumpliendo su objetivo y yo estoy muy divertida. Ay, qué bueno, Valentina. Me da gusto. Quiero decir que además de las frases que compartes y del mensaje, creo que compartes herramientas y nuevamente muchas o la mayoría también basadas en la ciencia, en lo que tú has estado aprendiendo. Y eso le da a la gente también la certeza de por dónde ir, ¿no? Y algo que quizás haciendo eco a lo que compartes y ahorita los demás en sus testimonios darán verdad o veredicto o no a lo que yo digo ahorita, pero es que es un programa que verdaderamente busca empoderar a la gente para que la gente no se quede atorada en la duda, en la búsqueda de la perfección, sino que realmente puedan aportar valor intencionalmente a la vida de otros. Y creo que tú eres un ejemplo de eso, Valentina. Muchas gracias. No, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Sé que te tienes que ir. Sí, así perdón. Que, no, mil gracias por conectarte. Y bueno, espero que más gente siga tu Instagram para pues, que sigan aprendiendo. Ya tienes seguidores, ya vi. No, muchas gracias. Y de verdad, sí, cualquiera de los que están por ahí dudosos o tienen algún, no sé, pregunta, lo que sea, me pueden contactar por el Instagram y con todo el gusto del mundo podrán recibir franqueza de mi parte. Mil gracias, Valentina. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Bye. Pues ahorita me gustaría mucho presentarles a Alex García, que también es un alumno actual, miembro de la comunidad, pero además es un gran líder en el tema de bienestar y en el tema de, bueno, es director general de Doctor Payaso, una organización increíble que brinda ayuda pues, a personas y niños que están sufriendo de enfermedades, ahorita con un gran reto, me imagino, todo este año. Pero sé también que en términos personales tú has estado toda tu vida en una búsqueda profunda. Entonces, me encantaría que nos compartas un poquito de ti, Alex, por favor. Gracias, sí, qué padre estar con ustedes. En realidad, sí, tengo 46 años, desde los 18 he andado en esta búsqueda de lo que le conviene al mundo. Yo quiero saber qué es lo que le conviene al mundo. Entonces, me fui de misionero a los 18 años y anduve por todo el mundo, convencido de que era la religión la respuesta a las oraciones de todo el mundo, la respuesta para el bien común. Y fue durante estos 18 años que me fui preparándome para encontrar la respuesta que finalmente me satisfacía por completo, que era el amor, como la esencia de todo lo que yo predicaba y la esencia de todo lo que yo había buscado, era el amor lo que verdaderamente le daba sentido a mi existir. Tengo 7 hijos, entonces he pensado mucho en qué les voy a dejar, qué es este legado más valioso. Seguramente no van a ser riquezas materiales, pero sí qué legado quiero para ellos. Y bueno, estoy en paz sabiendo que el amor, el servicio, el compromiso que me llevan a la felicidad son sin duda lo más valioso que puedo entregarles. Entonces, bueno, hace 6 años, como bien decías, Arlene, hace como 6 años que nos acercamos, menos, como 5 años, sí, que nos acercamos a IBI. Justo organizamos el Congreso Internacional Felicidad que Sirve, con todo este ideal por humanizar los servicios de salud.
hemos estado cerca de muchos pacientes y sus familiares. Como doctor payaso, pues he estado en muchos hospitales acompañando a muchas personas, pero el personal de salud me parecía un gran grupo de personas que necesitaba estar bien para poder acompañar de mejor manera a los demás. Era necesario mirarlos a ellos para darles herramientas para que estuvieran bien. Entonces, encontramos una gran respuesta ante el modelo Spire. Cuando estuvimos buscando y encontramos el modelo Spire, para nosotros era como la respuesta a muchas formas de entregar de manera clara y concisa en qué consiste un plan, digamos, un plan para poder obtener el bienestar, ser más feliz. Fue muy bien recibido por la comunidad médica. Desde entonces hemos tenido la oportunidad de acompañar a miles de médicos, de profesionales de la salud, enfermeras, profesionales de la salud de todos los ámbitos. Creamos para la Secretaría de Salud un modelo para el buen trato que fue también muy exitoso. En fin, era hora para mí de echarme un clavado y poder tomar la certificación por completo. Ya lo había deseado desde hacía mucho tiempo. Arlette ya la había buscado casi cada año, pero ahora era el tiempo para hacerlo. Entonces, para mí, la flexibilidad que existe para poder ir avanzando a mi propio ritmo, porque entre mis 7 hijos, 2 nietos, 1 en venir, una organización de más de 400 voluntarios y hay muchas actividades. Entonces, la flexibilidad para mí es uno de los factores que era indispensable para poder involucrarme en la certificación por completo. También, pues bueno, la profesionalización. Yo pude encontrar argumentos científicos para poder presentar a los médicos. Me acompaña la pasión de 46 años de servicio, de entrega y de trabajo con distintos ámbitos de gobierno y demás, pero hacía falta poder encontrar argumentos científicos que respalden mis años de experiencia y de servicio como facilitador, como coach. Entonces, bueno, eso lo encontré sin duda en esta certificación y pues me siento mucho más confiado con el trabajo que realizo. Me reconozco también hoy entre una red que cuida no solo la entrega que están haciéndonos, pero cuida mi entrega al mundo. De verdad reconozco un interés genuino, tanto en Tal Ben Shahar como en Arlen. De verdad que reconozco un genuino interés en que desarrollemos nosotros como alumnos nuestros proyectos individuales, pero poniendo en práctica estos conceptos que vamos aprendiendo en el curso. Entonces, sí me he sentido bastante acompañado. He presentado en estos grupos de estudio semanales, he presentado algunos de los retos que enfrento de manera práctica y ha sido una gran bendición poder escuchar de distintas opiniones de personas que tienen un andar tan distinto al mío, distintas perspectivas que me han hecho encontrar soluciones, encontrar distintos caminos para acercarme hacia la solución de algunos proyectos. En fin, por muchas razones estoy muy agradecido y pues lo recomiendo ampliamente. Ay, te agradezco muchísimo, Alex, por tu disponibilidad y por compartir con nosotros tu trayectoria de vida y tu vida profesional. Mil gracias. Gracias. Bueno, les voy a pedir a Hugo y luego a Verónica, si Verónica también nos hace favor de compartir. Estoy viendo el tiempo, tenemos 21 minutos y me gustaría dejar por lo menos 10 minutos para poder contestar las dudas que tengan. Entonces, pues les invito a que den su participación y nos sigan enriqueciendo. Así que Hugo, adelante, por favor. Hugo, hay muchas cosas que puedo decir de todos, pero creo que es mejor que se presenten solos, pero es un buscador de la felicidad,
con una trayectoria muy amplia, ayudando a líderes, principalmente en Argentina, en el área tecnológica, en la parte de innovación, en la solución de problemas, pero mejor los dejo hablar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Arlene, por permitirme compartir este espacio con todos ustedes. Es un placer estar aquí y, como dijo Valentina, también yo después, si quieren, les dejo mi mail, mi teléfono, por cualquier duda que les surja. Voy a tratar de ser muy, muy breve para que quede espacio libre para seguir el diálogo, como nos pidió Arlene. Pero estoy abierto a responder cualquier inquietud que puedan tener, consulta y demás. Va a ser un placer profundizar en el tema. Mi nombre es Hugo Zebrowski, vivo en Buenos Aires, Argentina, y como ustedes saben, nuestro país es un país que siempre vive montado en un ciclo, o sea que para nosotros subir y bajar, el sub y baja, no es solamente época de pandemia, sino que es prácticamente para mi generación un modo de vida. He seguido el modelo tradicional de formación, de estudios, de empresario, de tener una carrera, de tener una familia, de tener un trabajo, desarrollar, bla, bla, bla. Pero también siempre he tenido un lado en paralelo de tratar de atender ese bichito que llevo adentro, que por un lado es el deporte y el otro que es la acción social, lo que hoy podríamos llamar responsabilidad social empresaria y ese tipo de cosas. O sea que una parte de mi tiempo siempre lo dediqué a atender esas actividades y cuando logro mezclar lo deportivo con la acción social, yo digo que me siento en el mejor de los mundos. Ahora, todo eso lo escuchaba Alex recién, preocupado por las cosas que él decía para dejar a sus hijos, a mí también, y encontré por los vaivenes de Argentina que las cosas que ellos podían tener dentro, en su corazón y en su mente, eran aquellas que no iba a haber ningún golpe económico, ninguna pandemia, ningún gobierno que se las pudiera sacar. Con lo cual, conocimiento, amor, un apellido y esas cosas era la mejor herencia que le podíamos dejar. El resto los tenemos prestado. Con esa filosofía siempre me desarrollé y siempre me moví en el mundo básicamente tecnológico. Y habiendo cumplido muchos objetivos en mi vida, me di cuenta que había muchas cosas que hacía que eran en forma intuitiva, por llamarlo de alguna manera. Si me dices, ¿por qué haces esto? Porque sé que va a ir bien. Hablando siempre del aspecto del bienestar, cuando una persona estaba ante un problema, ante un conflicto, me considero una persona muy optimista y muy positiva. Siempre voy a ver la mitad llena de la botella. Eso no lo duden. Ahora, ¿por qué o no por qué? No sé, pero a mí me sale naturalmente y así era siempre mi forma de encarar las situaciones. Me considero optimista patológico y esto para mí era intuitivo, pero dije, no, atrás de todo esto hay conocimiento, hay un know-how, hay fundamentos y demás. Y hace algunos años, cuando definí también para mí mismo como objetivo personal para la segunda parte de mi vida, que lo único que me interesaba era ser feliz. Parece muy simple, como le decía Arlene, pero es toda una definición. ¿Qué es ser feliz? Bueno, y es toda una búsqueda y un montón de cosas. En esa búsqueda comencé hace algunos años y a encontrar esas respuestas, a buscar esas respuestas que tenía estos interrogantes, porque me interesaba si esto que yo hacía intuitivamente se podía replicar sobre una base más científica, encontrando explicación fundamentada a mis preguntas, podía transmitirlo en forma más sistemática a terceros y decir, no es solamente porque así funciona, sino por esto, por esto, por esto, mi lógica de estudios de ingeniería, de estudios de marketing y demás requerían encontrar esas respuestas. Y así fui estudiando psicología positiva, coaching, un montón de cosas, pero nada cerraba del todo. Hasta que un día, hace algo más de un año, me entero de esta certificación, me entero de los estudios de Tal Ben-Shahar y cuál era su concepción. Y encontré que esa concepción holística del ser humano que busca un bienestar integral para una felicidad integral coincidía con mi visión del ser humano. Porque Hugo no es Hugo
solamente, y acá es un compañero de viaje de Arlene, de los chicos, o un estudiante. Es también padre, es hijo, es hermano, es profesional, es jefe, es alumno. Bueno, tenemos que estar bien en todos los ámbitos si nosotros queremos irradiar esa felicidad y transmitirla a terceros. Esa concepción holística forma parte de todo este programa que Arlene les mencionaba, y la verdad que fue entrar en... yo digo que es como entrar a Alicia en el País de las Maravillas, porque en cada clase fui encontrando no solamente las respuestas a los interrogantes que tenía, sino que me empezaron a resonar, ah, esto también, y esto era así, porque allá, o sea, hoy tengo más preguntas que las que tenía antes, pero eso es bueno, porque quiere decir que algo se movilizó dentro de mí. Nunca he visto, y lo digo sinceramente, y ahora Arlene se tiene que tapar los oídos, nunca he visto en una especialización, certificación, maestría, como lo quieran llamar, un nivel de generosidad y de humildad tan amplio como el que hay en el cuerpo docente, encabezado por Tal Ben-Shahar y seguido para todo el ambiente de habla hispana por Arlene Solotkin. Realmente comparten todo. Es una generosidad sin límites. No somos compañeros de viaje, así lo definen ellos, así me siento yo. No hay una relación alumno-profesor. Es recibir y dar. Y también por parte del resto de los compañeros, de la comunidad. Lo que Arlene decía, hay coaches, psicoanalistas, profesionales, de todos los ámbitos. La anécdota que contó Alex el otro día, son realidades de todas las semanas a las cuales estamos expuestos. Entonces el conocimiento viene de la pantalla, de la interacción hoy por hoy en este mundo virtual y del permanente fluir de información. El grupo de habla hispana, tenemos un grupo o dos de WhatsApp y la cosa estalla todas las semanas. Es un permanente fluir y ebullición y compartir maravilloso, porque yo me nutro de cosas que pasan en México, en España, en todo el mundo de habla hispana y con gente que tiene muchas cosas en común conmigo, y al menos una, que es el punto central de apalancamiento, que es la felicidad. Así que yo recomiendo enfáticamente a aquellos que estén pensando, para mí es lo más serio que encontré. Todavía no he terminado la certificación, me siento parte de esta comunidad, estoy muy contento, no me han defraudado, sino que han sido humildes en la presentación de todo el material y me han sorprendido en exceso con lo que me han brindado. Así que yo soy un agradecido. No tengo nada que ver con Arlene, no tengo nada que ver con Tal, no tengo nada que ver con nadie, y nadie sabía lo que iba a decir. Pero la verdad, soy un agradecido y los invito a que se sumen. Va a ser un placer tenerlos en nuestra comunidad en las próximas instancias de apertura del curso. Así que, perdón si me excedí algún minuto. Qué amable, Hugo, muchas gracias. Y Verónica, pues me gustaría, si tienes en un par de minutitos, contarnos para que podamos dar espacio a que la gente tenga pueda hacer sus preguntas. Y bueno, sé que compartimos muchas pasiones, una parte de verdad genuina que yo conozco de ti, de poder realmente contribuir para hacer el mundo un mundo mejor, de mayor conciencia personal y social. Y bueno, tienes un gran bagaje en muchos otros ámbitos, pero creo que mejor que puedas hablar tú directamente. Muchas gracias y gracias a todos por estar conectados. Yo la verdad es que al final yo soy matemática aplicada, me dedico a temas de libertad financiera en la vejez, ¿no? Yo ayudo a la gente a que tenga una pensión, una jubilación mejor, ¿no? Y lo que quiero es hacer que este mundo fluya mejor, ¿no? Para todos. Como soy súper científico, porque a mí me gustan las cosas matemáticas, por eso estudié esto, para tampoco hacerme rollos ni nada de este asunto. No tengo antecedentes ni de coaching, ni de recursos humanos, ni de nada de este asunto. He dirigido 4 empresas muy grandes aquí en México, entre una de ellas
para Citibank, la administradora de fondos de pensiones. La verdad es que tengo una experiencia más bien profesional. O sea, la familia es tan, tan científica que mis perros se llaman Darwin y Newton, ¿no? El año pasado lo que pasó fue que dentro de todas estas cosas que estábamos viendo, uno de los objetivos que siempre he tenido es divertirme. Yo nunca he pensado en temas así como muy de felicidad, pero mi objetivo siempre ha sido pues, pasarla bien y divertirme. Yo siempre a mi gente he tenido equipos de 500 personas, 600 personas, y lo único que siempre le decía es, hagan las cosas y diviértanse haciéndolo, porque así es la vida, ¿no? Y el año pasado una amiga mía me dice, oye, mírate aquí un video de tal. Vi el video, ¿no? Y entonces después, claro, como soy investigadora, pues lo que hice fue, pues me analicé a súper detalle quién era tal que hacía, quién era Arlene que hacía, dónde estaba, qué, ¿no? Todo el asunto. Y entonces, la verdad es que después de toda la investigación que hice, dije, esto me suena que es bastante bien estructurado, que está científicamente soportado, y por lo tanto, me inscribí al certificado. Como Hugo, tampoco he terminado, voy a la mitad del curso, estoy muy contenta de estarlo tomando. Y también coincido con lo que dice Hugo, una de las cosas importantísimas es todo está ofrecido. Arlene y Tan no tienen ningún empacho, ¿no? En darnos toda la información, compartir toda la información. Y todas las veces que nos hemos reunido, hablamos abiertamente todos y todos compartimos y todos aprendemos de todos, de todas nuestras experiencias. Preciosa esta experiencia de compartir, ¿no? Y de aprender en el camino, ¿no? No estoy pensando hacer nada con el tema de poner un instituto o algo así, pero creo que sí me ayuda para lo que yo hago y pienso que sí puedo ayudar a más gente a hacerlo. Y si cada uno de ustedes puede inscribirse y hacerlo para sí mismo, lo va a hacer después para los demás. Yo lo recomiendo ampliamente, estoy convencida y les puedo decir que científicamente lo avalo. Muchísimas gracias, Verónica. La verdad es que he disfrutado muchísimo de escucharlos. De verdad ha sido lindísimo para mí escuchar sus perspectivas. Y bueno, quiero compartir con ustedes creo que compartí lo que no es. Quiero compartir con ustedes, bueno, el final de la presentación por si alguien no se puede quedar a la sección de preguntas y respuestas, pero bueno, el programa inicia el 1 de junio, tenemos la posibilidad de que si se inscriben desde ahora puedan ya participar en los webinars activamente desde ya, que es algo muy lindo, y sí me gustaría compartir la manera en la que pueden ustedes registrarse. Pues estos son las ligas, ahorita Ale las va a compartir también en el chat para que las puedan copiar, y hay una parte donde deben registrarse, poner sus datos, y después entran a la parte del pago. El certificado tiene un costo de $3,900, pero la verdad es que nosotros, el instituto, hablamos con Happiness Studies Academy, pues levantamos todo un caso acerca de la situación que se está viviendo en Latinoamérica, reconociendo que, pues, a diferencia quizás, aunque todo el mundo de pronto entró en una vorágine difícil, Latinoamérica se está viendo muy afectada. Y gestionamos la posibilidad de que hubiera $700 de descuento únicamente, para el mundo de habla hispana. Entonces, bueno, pues lo pueden ustedes utilizar. Este descuento está vigente hasta finales de abril. Y ahí pueden ustedes también gestionar un plan de pagos. O sea, pueden hacer un pago de inmediato, si cuentan con el dinero, les conviene porque ahorita realmente, pues, por el tipo de cambio hay un beneficio importante. Pero si no pueden hacerlo así, pueden elegir pagar
a 10 mensualidades o nosotros también gestionamos el que puedan pagar a 12 mensualidades. Entonces, por favor escríbanos con cualquier duda que tengan. Si necesitan un poquito más de flexibilidad, nosotros haremos esa gestión, porque la idea es que de verdad pues más gente pueda beneficiarse y aprovechar esta gran oportunidad de aprender y realmente también concebirlo como una inversión, porque no solamente te puede ayudar a proyectar tu vida profesional en muchas formas, como ahorita vieron, matemáticos, médicos, coaches, o sea, realmente hay una gran variedad de en el ámbito de ONGs y demás, perdón, payasos. Ay, le faltó la nariz, Alex. Sí. Pero también realmente son herramientas que en lo personal para tu vida, pues hacen una gran diferencia y en la vida de las personas que más quieres, ¿no? Entonces, tenemos un lugar especial para ti. Ojalá puedas ocupar esta silla virtual en este momento y presencial. Y sería un gusto enorme, de verdad, contar con ustedes. Y bueno, Arlene, te interrumpo un poquito. Como te digo, yo como matemática hice financieramente mi estudio costo-beneficio y la verdad es que sales ganando siempre, ¿eh? Siempre. Es una inversión espectacular. Es una buena. Muy buen aspecto. De verdad. Muy buen aspecto. Yo también pienso que sí. Yo lo veo en el mismo instituto. O sea, realmente la psicología positiva y la ciencia del bienestar sigue siendo algo que apenas está creciendo. Estamos en un momento de crecimiento y con la pandemia es todavía un momento de mucho más necesidad. En México, con la NOM 035, se están abriendo también muchas puertas. O sea, yo que me dedico a esto, sí puedo decir que he notado un incremento en el interés y en el interés genuino de los líderes que están buscando cómo apoyar a la gente. No nada más un interés, pues, por productividad como lo era antes, ¿no? Entonces, como dice Tal Ben-Shahar, esta está siendo la vacuna psicológica de nuestros tiempos y verdaderamente es importante. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir. Veo que Paula se conectó, que también es una alumna del certificado, trabaja en la Universidad Nacional de Costa Rica. Paula, vamos a entrar en la parte de preguntas y respuestas, pero te agradezco el haberte conectado. Si hay al final de las preguntas da tiempo, nos va a encantar contar contigo también, Paula. Con gusto. Sí. Un gusto saludarlos y saludarles a todas. Gracias, Paula. Y bueno, alguien que tenga ganas de hacer alguna pregunta puede alzar la manita o en el chat. Yo había visto una pregunta en donde, porque la apunté, que me preguntaban de los centros de felicidad, de cuáles son los requisitos y de qué constan. Los centros de felicidad realmente son instancias que ustedes pueden abrir dentro de su organización, en su colonia, dentro de su comunidad, en una escuela o en una universidad o en un centro de yoga. Realmente puede tomar cualquier variable y cualquier camino que resuene con ustedes. Y realmente de lo que se trata es de poder incorporar a este centro las enseñanzas que ustedes adquieren a lo largo de toda la certificación para poder ayudar a que la gente viva mejor. Entonces, si tu área es de salud física y de yoga y de meditación, bueno, vas a encontrar muchísimo material a lo largo de la certificación que puedes incorporar para complementar lo que tú ya haces. Si están en el ámbito educativo, pueden hablar de una educación positiva, pueden hablar de una educación también integral, no solo centrada en grados académicos, en el intelecto. Entonces, se puede hacer de muchas formas distintas dentro de una empresa para crear un mayor bienestar organizacional,
Hay empresas que están desarrollando como propuestas de cómo cumplir sueños, de cómo ayudar a los colaboradores a elevar su nivel de vida y poder alcanzar sus metas también en el ámbito profesional. Entonces, hay una variable enorme en el ámbito de coaching. Todas estas herramientas se vuelven como una especialidad adicional dentro de tu forma de hacer coaching o terapia. Entonces, el centro de felicidad va de acuerdo a tu profesión y a tu perfil, a lo que tú quieras hacer. Sí, yo hice la pregunta, Lynn, y bueno, con lo que, sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Lo que comentas, me queda más claro. Me gustaría en algún momento, no sé, ir y conocer alguna, bueno, ahorita es difícil hacerlo, ¿no? Pero claro, de alguna manera me gustaría contactarme con algún centro de felicidad que no para que me sirva de inspiración, puesto que el interés es genuino y ya lo tengo desde hace un buen tiempo, pero sí más bien para aprender en paralelo a lo que es el estudio de esta certificación, ¿no? Perfecto. No sé si tenga que terminar primero los estudios y después, trabajar en un proyecto de este tipo, o se puede hacer a la mitad del camino. Mira, realmente la oportunidad de poder profundizar en el tema antes de iniciar el proyecto es importante, sobre todo si nunca antes has estudiado este tema, ¿no? Porque te va a dar tablas, te va a dar justamente la posibilidad de vivirlo en carne propia y después poderlo aplicar. Sin embargo, creo que la parte paralela puede ser el desarrollo de tu proyecto a nivel, ¿no? A nivel de contexto, a nivel de la planificación de tu proyecto, el ir sumando toda la información y las herramientas que tú puedas compartir más adelante. Y puedes empezar a hacer ciertos como proyectos piloto, donde vayas tú de alguna manera probando las herramientas y sobre todo probándote a ti a la hora de impartirlas. Mi sugerencia es al principio, mientras no tengas como la robustez práctica y teórica, que a lo mejor estas prácticas quizás las puedas dar sin cobrar, como para que tú también, la gente sepa muy bien que estás en vías de desarrollo y que para ti también es importante esa experiencia y por responsabilidad, ¿no? Pero creo que muchas prácticas son realmente sentido común, pero con herramientas y fundamentos científicos. Entonces, creo que no hay una receta específica. Lo importante es ver cuáles son tus antecedentes, tus conocimientos, para que puedas verdaderamente ponerte al servicio de otras personas de una forma muy profesional, ¿no? Porque eso es lo que buscamos. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues soy consciente de la hora, sé que a lo mejor muchos de ustedes se tienen que ir. Quiero agradecer muchísimo, de verdad, Hugo, Verónica, Alex, que nos ayudaron, a Paula también, que se conectó ahorita. Me gustaría saber si alguien tiene alguna otra duda. Encantada de quedarme yo un poquito de tiempo, quien se tenga que ir, no se preocupe. Gracias. Y no veo dudas ahorita. Ale ya compartió los datos para que se contacten con nosotros. Si tienen cualquier duda, sin compromiso, háblenos, también no hay ningún problema. Con toda libertad, o sea, no existe demanda de que si nos contactan ahora se inscriben a la fuerza. Y bueno, quiero agradecerles en nombre de Tali y el mío. Y me gustaría, Paula, pues a lo mejor nada más que tú cierres este webinar brevemente para respetar el tiempo, y agradecerte mucho, Ale Mier, siempre por tu apoyo y por estar ahí
bueno, mi gran mano derecha y una compañera que he tenido también el gusto de conocer. Así que muchas gracias, Ale. Y le voy a dar la palabra a Paula que nos sorprenda con alguna de las locuras. Muchas gracias. No, bueno, escuchando ya al final de la sesión y tal vez para complementar lo que Hugo estaba preguntando, definitivamente esta certificación a uno le da muchísimas herramientas. Como dice Arlene, yo trabajo en una universidad con jóvenes, ¿verdad? De 17 a 20 años, es más que todo sus edades. Y el año pasado, cuando empezamos esta situación de la pandemia, montamos una campaña de Yo Elijo Bienestar, esa se llamaba así la campaña, para acompañar a los jóvenes en este proceso que también nosotros estábamos viviendo con tanto dolor, incertidumbre, miedo, ansiedad, ¿verdad? Pero que estábamos muy conscientes que ellos necesitaban de este apoyo de parte de nosotros, somos trabajadoras sociales. Y bueno, fue un éxito, ¿verdad? El trabajar el permiso para ser humano, que son temas que vemos, ¿verdad? Cómo manejar las emociones, las fortalezas de carácter, la gratitud que nos ha sorprendido, ¿verdad? Desde, como dice Arlene, es todo con fundamento científico y los estudios que nos demuestran todo el impacto positivo que puede tener. Así que, Hugo, y a las personas que están interesadas, este material a ustedes les va a permitir, como me ha permitido a mí, estoy seguro que a los otros compañeros que ya van adelante en la certificación, montar programas, proyectos, es muy versátil todo lo que se puede hacer. Para la vida personal impacta muchísimo también, entonces... Si lo están pensando, yo diría que no es un tema de inversión, es un tema de inversión para la vida y que usted va a poder siempre tener a mano, tanto para lo personal, profesional, para comunidades, para su familia. Entonces, los aliento a que realmente tomen esta decisión de unirse. Muchísimas gracias, Paula. Veo que Sandra dice, yo también soy trabajadora social. Ah, y yo también soy trabajadora social. Qué bueno. Qué bueno, ahí van saliendo temas y perfiles. Pues un gusto, colegas. Sí, un gusto. Muchísimo gusto a todos. Les deseo una feliz noche. Cualquier otra duda que tengan, acérquense. Y bueno, si este es algo que tienes el gusanito... ya por tiempo, pues yo digo que no posterguemos la felicidad y menos en momentos pues tan cruciales que estamos enfrentando como humanidad. Así que muchísimas gracias, les mando un abrazo y bueno, nos va a encantar verlos dentro de la comunidad. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias, buenas Ale. Noches. Gracias. Chao a todos. Un chao. Buenas noches para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, gracias. Ay, José. ¡Ey, sí existe, Sandra! ¡Sí! ¡Qué bonita sonrisa! Gracias. También José Enrique. Sí, también yo no había visto esas fotos hasta ahorita. ¡Qué buen bigote, José Enrique! Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Bye. Chao.